Alo. Alo, ćeš je, ali mi problem je rahat što. Po, bo to bogatim na shkum policijës atje. Po. Artoni, ćeš rëj, ka le gripi? Aha, mirë, ka ka vazhjit veta, jo është i fort. E që shtu pra, se jom të bogatim me shkuqë atje, tani në dëgjohan. Po, e thras mu me si të krybin policijë, e thras e lajmëroj. Okej, pra, hajde tonë. Hajde punë, të fala atje. Hajde që. I will wait in the park. Okay. Buenos días. Soy la agente del Toro, la encargada de su caso. Buenos días. Dígame su nombre completo, por favor. Borem Krasnich. Nombre de sus progenitores, señor Krasnich. ¿Progenitos? Padres, señor Krasnich. Din Krasnich y Lule Krasnich. ¿Tiene usted hermanos o hermanas, señor Krasnich? De. Fisnik y Fital. ¿De qué país es, señor Krasnich? ¿Dónde nació? Yo soy albanés, nacido en Pei Kosovo, 7 de febrero de 91. ¿Ha cometido usted algún delito? Yo delito, yo nunca daño. Yo no soy malo, yo soy bueno, yo soy albanés bueno. No todos los albaneses son malos, no como en películas. Mi familia es buena, mi padre es bueno, yo quiero trabajar y formar una familia. No sería usted el primero, señor Krasnigy, y el último. Señor Krasnigy, ha abierto en el registro civil una tramitación para contraer matrimonio con Marta Aldana Rodríguez, de ciudadanía española, de domicilio en Vigo. ¿Es eso cierto? Sí, agente. ¿Cuándo conoció a Marta Aldana? La conocí el 7 de octubre de 2013. ¿Conoce usted a la familia de Marta Aldana? Carlos Aldana Alonso, padre. Sonia Rodríguez Lago, madre. Y hermana pequeña, Alba Aldana Rodríguez. ¿Sabe qué día nació Marta? 25 de diciembre de 90, Carlos 17 de mayo en 64, Sonia 15 de octubre en 70 y Alba 15 de abril en 93. ¿Cómo conoció a Marta? Ella estaba en Friedland en vacaciones. Yo conocí a ella ahí y después nosotros hablamos por Facebook. Ella volví en abril y marchó en mayo y nosotros novios. Y ella volví en enero de 2014 y yo pregunté a ella en 15 de enero de 2014, si quieres casar conmigo, y ella me aceptó. Hábleme sobre Marta. Marta es guapa, más guapa del mundo, como un flor. Yo no conocer mujer más guapa, inteligente. Ella es costurera, cose mucho, hace ropa bonita para mujeres. Le gusta ropa y color rojo, mucho pinta, muchos labios con rojo. A mí me gusta, tiene labios bonitos. Eso es todo.
¿Ha estado alguna vez aquí antes, señor Krasnille? Sí, hace 6 meses. Estaba en vacaciones, un mes, en casa de Carlos y Sonia. ¿Conoce algún sitio aparte de Vigo? Tui, playa de catedrales, Islas Cíes. ¿Cómo llegó hasta España? Yo pedí una visa. Yo muy suerte. Para conseguir una es muy difícil. Marta me dijo para intentante y después compramos billetes. Pristina, Turquía, Turquía, Suiza y Suiza, Oporto. Y coche en Vigo. ¿Por qué está aquí, señor Krasnille? Por amor. Eso es lo que dicen todos, señor Krasnille. Y ninguno ha conseguido mi aprobación. Pero yo quiero a Marta. Ella es mi vida. Yo no puedo vivir sin ella. Te juro, no puedo vivir sin Marta. Yo morir sin Marta. Ella es mi vida. Ella es mi mundo. Yo quiero a ella más que nada en este mundo. Sabe usted que está ilegal en este país, ¿verdad? Sí. No, no lo sabe. Mam. Mam, shijem shpejt. T'lutna, mam, mos kaj. Mam, mos kaj, se që shka kom bo mirë. T'lutna, mam, mos kaj. What did she say? Say something, whatever. Will you marry me? Can't get my mind away from thoughts of you. 2 weeks ago today, you were just the girl I drew. And now I think it's time that we decide lovers or friends. And we would be fools not to follow what our hearts suggest. So think it over and let me know, girl, 'cause you and I would be easier as us. Don't need 3 words, I'm just one. 'Cause time is up, we're a couple, a pair. It's fair when we touch, oh, you and I be easier as us. Oh, easier as us. Can't keep my hands away from holding yours. Your eyes like gravity keep pulling me close inside of your world.